Mejorar la calidad educativa de los alumnos del Centro Escolar del Cantón El Paraíso en Jiquilisco es el propósito de los maestros, quienes cada mes se reúnen con el equipo docente para revisar la estrategia metodológica del estudio de clases. Se ha planificado la clase con el equipo pedagógico, desarrollándose en tres momentos: uno, anticipación; dos, construcción; tres, consolidificación, tomándose en cuenta las necesidades del estudiante. También pretendemos desarrollar sus habilidades motoras y psicológicas, donde participamos y desarrollamos sus actividades y sus actitudes. Durante estas sesiones de enseñanza se pueden adquirir conocimientos para ejecutar metodologías nuevas que faciliten el aprendizaje de los alumnos, principalmente en el área de matemáticas. Observamos las diversas actividades. En la evaluación de los aprendizajes es fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí observarán que nuestra evaluación parte del constructivismo. Los y las estudiantes elaborarán organizadores gráficos, entre otros. El rol de todo docente es ser un mediador del proceso educativo, pero ¿cómo lograr esa mediación? Es posible lograrla mediante la integración o la conformación de un equipo docente capacitado, un equipo docente actualizado para cubrir las necesidades educativas de los estudiantes. Según el equipo docente, los alumnos han percibido los cambios tras estas capacitaciones y se nota que los estudiantes adoptan mayor interés en las cátedras que se les imparten. Informó para Noticiero Sucesos, Janet Perdomo.